va a tener envidia porque ellos no pueden hacer lo que tú haces. No, pues eso sí. Entonces, Carlitos, tu sueño es regresar a tu tierra, hacer una banda, empezar a trabajar. ¿Te regresarías con toda tu familia o nada más? No, no, Andas. pues con toda mi familia, claro, porque yo y mi familia siempre están conmigo y pues yo, ellos son lo principal y por eso me quise yo manejar el tiempo, carnal. Oye, ¿qué otra canción para la gente que te está viendo, tus seguidores en TikTok? ¿Qué otra canción nos puedes cantar a capela, cuando tú quieras cantarla? La que dice, ¿quién fuera la almohada ¡Hoy no para más! acariciar tu cara? Déjalo, Ser quito pan. sábana de seda que tu cuerpo hermoso enreda. ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana y velar tus sueños y ser sol que te levanta? ¿Cómo dice? ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricie, amor? Ser eterno enamorado. Ahí está. Quisiera ser Quisiera yo. ser yo quien muerda tus labios, quien te acaricie, amor, ser eterno enamorado de tu De tu corazón. Ahí corazón. está, cómo que se vean, eso me encanta, hombre. No, la verdad, No, sí. No, es créeme que. que yo me acuerdo con esas canciones cuando iba a la primaria, vale, bien. No sé por qué, pero yo las echaba que se me sentía enamorado, ¿vale? No sé por qué uno morro hace fantasías, ¿no? Que se enamora de las niñas y todo. Ah, No, claro. qué recuerdo, la verdad, que esos tiempos. Y Hoy. esta sí es música, carnal. Esta sí es música que la verdad, esa es música chulada. Ahorita, como te digo, esta música sí se siente y todo el rollo. O sea, como te digo, sin menospreciar la otra música, pues que está saliendo la música nueva ahorita. Fíjate que hoy, anteriormente la música se le cantaba al amor de una manera muy buena, ¿no? Hoy, desafortunadamente, nos estamos olvidando de cantarle al amor, de cantarle a la mujer y todo eso. La verdad, creo lo que no sé qué está pasando, pero sí tienes razón. Anteriormente existían canciones bonitas, ¿no? Como la de Voy a pintar tu raya, Exactamente. pero la verdad, creo lo que ahí en ese sentido sí tienes razón, que no sé qué está pasando. Ese sí es música, ¿verdad? Esa es música y todo. No, sí, Carlito. carnal, como te digo, usted también tiene que hacer su agrupación de nuevo, no rendirse, como le digo, porque en esta vida, la vida es solo una y pues hay que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, puede usted cantar y a la vez, pues Mira, puede. acabas de grabar una canción, 30 cartas. Aviéntate tú la mitad y yo me aviento la otra mitad. ¿Qué te parece? 30 cartas, ya está. A toda la gente que nos está viendo, agradecerle a todos que nos estén viendo. Y pues decirle pues a los que vienen, no me conocen, yo soy el compa Conejo. ¿Me Okay. permites invitarlos a mi página, compa? Claro, invítalos. Tengo una página de Facebook que se llama el compa Conejo, están cordialmente invitados para que me sigan. Soy una persona que hago videos, anteriormente era cantante, hago entrevistas y todo eso. Y pues se van a divertir conmigo, ¿sale? Entonces, caritos, vámonos, a ver, métete. Sí. Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer. El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ve. Ya la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón. Ya no vendrán y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Ahí está, compadre. Entonces, Chale. 30 cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación. ¿Será porque no las has leído? Porque no te causan ninguna preocupación. Ya no vendrá
Y tu recuerdo me persigue a donde voy. Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás. Lo más seguro es que ya no regreses. Todo, carnalito, tienes No, la voz, eso faltó la de 30, carta. tienes un timbre de voz parecido a la arrolladora, a la banda arrolladora. Fanático del compa Jorge Medina, le mando un saludo. Oh, sí, Sí. ahorita lo más nuevo de Carlos de la Mora, 30 cartas con el juramento también. Dice, por favor, carta Estera y todos los comentarios. A un compa ya lo aburrimos, dice, ya me borró este vato. Ya, no, pues ni modo, que se aguante un ratillo, pero. Oye, Carlitos, y Ah. ya grabaste el 30 cartas, ¿qué otra canción? Tienes una inédita, ¿no? Una canción inédita. Inédita, tengo varias, tengo inéditas, pues tengo varias que he compuesto de mi disco que viene siendo. ¿Cuándo lo vas a sacar o cuándo ya empiezas Ya están en las plataformas digitales, ya Acá están. estaba sonando en la radio con el Cucuy, ¿verdad? Oh, sí, estuvieron sonando mi música en la radio, nomás que se salió el cucuy y ya ahorita la radio, pues ya paró un poco, pero nomás está la pura programación, creo ahorita, ya no hay locutores en la mañana. Oye, Carritos, entonces, pues tu sueño es regresar a tu tierra, agarrar tu banda y empezar a tocar. Ya te dije que me dé chance de abrirte los conciertos, ¿vale? Primeramente Dios, así va a ser, carnalito, como te digo, lo que pasa que nadie sabe. Lo que carga el morral, solo el que lo va cargando, mucha gente me dice ya vente, pero lo que pasa es que también se ocupan unas cosillas allá en México, arreglar unas cosillas, la casa y otras cosillas. Entonces no puede uno irse así nomás, hay que irse uno preparado para ya no regresar de nuevo, ¿me entiendes? ¿Qué otra canción nos puedes cantar que te acuerdes de la banda McGay que estaba sonando duro y macizo la banda McGay? Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo. Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. Solamente la mano de Dios podrá castigarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando. Cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando. Ahí Ándale, está. eso es todo. Bueno, compa, pues este es Carlos de la Mora. Estamos aquí, desafortunadamente. Buenas noches, Mari. Buenas noches a toda la gente que está conectando. Intentamos hacer un en vivo en mi página. No sé, desafortunadamente no se pudo y todo eso. Entonces aquí lo estamos haciendo en TikTok. Yo casi TikTok no lo utilizo. Ahí tengo de perfil a la cuerpada. Yo tengo un personaje, compa, que es la cuerpada. Ahí estoy yo vestido de mujer, hago payasadas y media. Entonces, alguna disculpa. Entonces, compadre. No sé qué más nos quieras agregar a esta transmisión en vivo para toda la gente que nos está. Dice no, que canta bien chingón, Roberto, compa Gracias. Carlos. Dice, por favor, canta cartas a Esther. Carta a Esther, no sé. Esa no la traigo, esa no me la sé, esa no. No, ya te digo. No, Carlito, la verdad, pues créeme lo que me siento muy contento para que me des la oportunidad. Algún día, ojalá Dios quiera, podamos hacer una entrevista en vivo. Todos me estaban mandando mensaje, oye, que Carlos de la Mora está aquí en México. Compa, pues dime cuando llegue, porque quiero tomarme una foto con él y quién sabe qué. Y Órale, todos no, qué bonito. pensaban que estabas en México, ¿verdad? Y no les Sí. quería, la verdad no les quería contar porque, pues, o sea, quería que fuera sorpresa, ¿no? Para decirles, ¿verdad? Que nomás iba a ser en videollamada, ¿no? Oh, Pero gracias, créeme lo carnal. que tienes mucho apoyo aquí en México. Hay mucha gente que te apoya. Y ojalá Dios quiera todo el éxito del mundo te siga llegando, ¿no? A toda la gente que te sigue apoyando en Estados Unidos. Y aquí también en México tienes gente que te apoya, la verdad. Oh, gracias, carnalito. Como te digo, primero Dios, ya estando allá contigo, vamos a buscarte un grupo ahí para que te acompañe y para que me abras el show ahí, yo con la banda después, ¿me entiendes? Y
Pero, como te digo, hay que tener la mente positiva, ¿no? No podemos rendirnos o pensar que ya no, 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 sí se puede. Uno en esta vida tiene uno que terquearle. Tenemos que terquearle. Porque si no le terqueamos, esta vida es de los valientes, no es de la gente que les da flojera y ya se sienta, no, es que tenemos que seguirle. Como te digo, si nos cansamos, hay que descansar, pero seguirle. No, así es. No, no, no pienses que no pienses que te estoy diciendo porque paraste. No, 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 eso es para todos en general, hasta para mí mismo. O sea, de que yo también hay días que no quiero hacer así, pero digo, no, no, tengo que seguir con mis sueños. No puedo rendirme, ¿me entiendes? Entonces, así es la cosa, Pues yo tenemos siento que. que todos tenemos un estudio. Ajá, dime. Y yo siento que la historia que a mí me pasó fue que pues me estafaron la disquera que quise grabar ahí sí está, ¿ya se está viendo? Ya, ahora sí, ya hay. Te Ahora sí, estafaron. ahora pues, y pues aguanta que la neta me estafaron a mí, perdí muchísimo dinero, mis músicos que supuestamente eran mis músicos, les compré instrumentos y todo eso, y a la siguiente semana ya estaban tocando con otra persona. O sea que sí le batallé, batallé, batallé. Tanto que dije, ¿saben qué? Ahí muere, me retiro. Y te lo juro por Dios de que cuando me retiré, dejé de escuchar música, compa. Dejé No. mi carro, le quité el estéreo, no escuchaba música, no quería escuchar música. Y hasta hace Sí. poco, compa, hasta hace poco que, pues ya me divorcié y todo lo que tú quieras, hasta hace poco lo que tú quieras. Ahora con mi nueva esposa, pues ella me está impulsando, vete, vete a cantar o algo y todo eso. Ya Ya estoy me habías volviendo. asustado, ya me habías asustado, dije, me divorcié, pues tu esposa acaba de tener una niña, ¿no? Un niño hace poquito, Un ¿no? niño, un niño, no, un niño. Ahora con mi nueva esposa, la verdad, Órale. creo lo que en vez de apoyar, me manda y todo eso, y ya estoy empezando a escuchar música. Y la verdad, creo lo que pues a veces sí dan ganas de volver a la música. Ya regresamos a la conducción del jaripeo. Y allá regresamos, y pues ahí me estoy aviente palomazos con los de la banda. Entonces, creo que voy a estar siguiendo practicando y de repente va a dar un susto. Tengo una canción que ya tengo preparada para grabar, pero más hace falta pagar La el grabación. estudio de la grabación. Ah, pero Oye, está muy carnal, buena, ¿eh? fíjate que te quería comentar también yo en el del 2010, también no creas, paré un tiempo, sí te había comentado también, porque también la música en México también bajó mucho del 2010 al 2015, ¿te acuerdas? La violencia Había estuvo mucha feo. violencia, entonces también yo prácticamente, no es que me rendí, sino que paré también porque pues no tenía muchas tocadas porque pues toda la inseguridad que había no dejaba pues hacer bailes confiadamente pues. Pero Sí, ya la ahorita verdad, ya está todo. cambiando todo, ya ahorita gracias a Dios ya está mucho mejor que antes. Damos peor, pero no, no pasa nada, nada. Lo que pasa que ¿sabes lo que pasa? Es que ya nos acostumbramos, desafortunadamente, ya nos acostumbramos a la violencia, Sí. compa. Sí, ya nos Ya, acostumbramos. porque anteriormente, pues, no se veía tantos asesinatos y todo No, eso. Y hoy en no. día, pues, ya es como, ah, está bien, por algo. O sea, ya, desafortunadamente es triste lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Ya No es que hable mal de México. cuando pasa algo dices, no, pues que solamente él sabe cómo andaba. Exactamente, entonces ya nos acostumbramos a eso. Estaban Sí. la gente de Estados Unidos, los americanos estaban criticando a México, quién sabe qué, pero también en Estados Unidos hay cosas más peores, ¿no? Hay más peores, o sea que todos los amamos. Entonces, ojalá Dios quiera ya todo se calme y por lo bien de todos nosotros, y pues que viva la vida, porque venimos a vivir la vida, no a estar viviendo amargados y todo eso. Entonces, hay que vivirla. No, pues donde quiera hay violencia. También acá en Estados Unidos ha habido muchos ataques así en escuelas y pues así en gentes normales así, o sea, pleitos, pues. Entonces la violencia es mundial. Oye, Carlitos, a lo mejor ya aburrimos a las personas, lo que tú quieras. ¿Algo más que quieras agregar a esta transmisión, compadre? ¿Algo más que No, quieras pues algo comentar que a tú la quieras gente? saber, tú dime, yo aquí estoy abierto, carnalito. Yo, la gente. Te voy a decir una cosa, la gente se enfadan hasta de ellos mismos.
Porque mira, te voy a decir una cosa. La gente me escucha cantar y a algunos amargados dicen, oye, ya me hartaste. Bueno, pues nomás deslicen para arriba si ya les harté, nomás no me vean, pero la gente nunca está contenta. La gente que realmente es buena, aquí está y no están renegando. La gente que es mala onda, nomás vienen a poner aquí su basura y nomás porque no son felices en su casa, no están felices. Bueno, servimos de algo para que se desahoguen, hombre. Hay que servir de algo tan siquiera, ¿no? Para que se Pero si quieren desahoguen. cantamos una canción aquí a capela, para que no se aburran. ¿Cuál otra canción quieres, compa? Yo ¿Cuál me otra canción? encontré una chica muy lucida, un día que andaba bailando en la discoteca. Me le acerqué y le dije hola guapa, y como un lobo sobre de ella me lancé. Me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer. De sus encantos me despaché solito, pero de sus yo me llevé, me dijo. Me llamo Raquel. Y pensé, Será yo él. le agarré, Y lo comprobé. me paré. Y me eché a correr. Con mis amigos no me la acababa, porque los perros al travesti yo le eché. Hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. Ahí está. Ahí está, compa. No, 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 no. ¿Qué otra cumbia tienes de Banda Maguey que estaba pegando a Banda Maguey? ¿O tienes de varias, El teterete es un animal que cuando va caminando todito se bambolea, parece que va bailando. El ritmo del teterete es un ritmo sensacional. Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual. Si quieres Mueve. entrar en onda, si te quieres divertir, bailemos todos el ritmo que dice así: muévete, Tere, muévete, muévete, tere, tere, terete. Muévete, 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 terete. Ajá. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Mientras yo sufro la pena de vivir sin su amor, ¿qué voy a ¿qué voy a hacer? hacer? ¿Qué voy ¿Qué a hacer? voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Recuerdas? Eva María se fue. Oye, compa, la verdad, cabrón, fíjate que tú que estás en Estados Unidos, yo siento que yo me identificaría contigo porque haz de cuenta que tú traes un cachito de México para Estados Unidos. Tú traes las canciones para Estados Unidos, menos que por eso tiene muchos seguidores, mucha gente te sigue de México porque te escuchan cantar y se acuerdan cuando bailaban en los bailes acá en México. Cuando bailaba la quebradita y con eso que agarraban el sombrero y que le daban vuelta, que quién sabe qué y todo. La verdad, créemelo que eres un ícono mexicano que pues está en Estados Unidos más que nada y le traes un recuerdo, traes un cachito de México ahí a Estados Unidos y la verdad, te felicito. Oh, gracias, carnal. Fíjate que sí, mucha gente me critica y me dicen, oye, tu música es ya para la gente de 60 y más, que porque la gente, que esa música, les digo, señores, esta música no ha pasado de moda, esta música. Toda la gente les gusta todavía, las nuevas generaciones y todo. Una de Banda Móvil. Ahorita nos echamos una. Y la gente dice que como que esta música es para viejitos. Les digo, no, no, no. Esta música nunca ha pasado de modas. No, Esta nunca música pasa, siempre, bro. siempre ha estado. Fíjate que aquí a Armería vino el banda mexicano. Mira, Ajá. así se llenó. Como, o sea, todo Es. lo retro creo que está pegando. Y yo siento que, primeramente, Dios, el día que te animes a venir a México y haciendo una buena publicidad, una buena campaña, creo que vas a volver a revivir esa música. Y por qué no traer nuevas canciones y todo eso, arriesgarte, ¿no? A traer nuevas canciones para la gente, ¿no? Y No, no, pues. claro. De hecho, yo estoy sacando nuevas canciones, seguido, nomás que ahorita ya no se usan los discos, las subo a las plataformas digitales, pero yo estoy siempre, gracias a Dios, estoy activo, estoy grabando, haciendo grabaciones nuevas, grabo una, dos canciones y las subo y así me la llevo. O sea, nunca estoy así como sin grabar nada, no, siempre estoy grabando algo nuevo. Sí, la verdad, creo que. Porque ahorita, ¿cómo te diré? Pues yo siento que depende de nosotros que desaparezca este estilo de música. Pero, como te digo, tú traes el estilo de música y a la gente que le gusta ese estilo de música te va a seguir. Por ejemplo, el estilo del paisito duranguense también, que ya está regresando. Ya lo estoy escuchando en la radio, lo escuché en la radio, algo de paisito duranguense. Y Sí, pues, claro. yo siento que para todo hay. Para todo hay, como para lo personal, a mí no me gustan, sí, bueno, no me gustaban, pero cuando me fui para Estados Unidos, ¿vale? Allá como pega lo que es la de la Sonora Dinamita, la de...
pues se escucha Oh, puro sí. sonidero y todo eso. ¿En qué año estuviste acá en Estados Yo Unidos? me fui en el 2000, creo que me fui en el 2000, antes del ¿Cuánto duraste 2000. acá? Estuve en la high school allá en Estados Unidos, Oye, duré me casi permito 5 mandar años. un saludo aquí, saludos de Ana de la Mora, primo, saludos, prima. Ana de la Mora, ¿cuál? Porque tengo dos primas Anas de la Mora, ¿cuál será? Ahora sí dime, ¿entonces quiere decir que hablas inglés o qué? Sí, también hablamos un poquito de inglés. Ya estamos comiendo demasiados frijoles, pero se nos va Fluido, olvidando. fluido, nomás dos, tres. Well, you can talk to me if you want. We can speak Oh, English right right. here. Man, you speak English pretty good then. No, No, está es que bien. imagínate, convivía con yo vivía en el por la Compton en la 55 ahí en Los Ángeles. Y ¿Cuánto era, tiempo duraste en la escuela? pues haz de cuenta que duré 2 años, dos años en la high school allá. A mí me tocó cuando estaba en la escuela, estaba en la high school, y me tocó desafortunadamente lo del 9-11. Oye, carnal, me permite un segundito. Dije, mando saludos. Saludos para mi prima Ana de la Mora, la de mi tío Juanito de la Mora. Ya supe cuál prima es. Para toda la familia de la Mora, mi primo Juanito y todos. Saludos hasta California. Ahora sí, dime, Fíjate, y mi entonces ahí, a carnal. mí me tocó, cuando estuve en Estados Unidos, a mí me tocó lo de las Torres Gemelas. Y todo Órale. eso, ya cuando se puso y todo eso. Y ya después, pues dejé de estudiar y trabajé en un Burger King, y luego después trabajé para la compañía de Home Depot. No, no Órale. directamente, sino con un contratista. Yo sé poner pisos de madera y todo eso. Y nada más que, y me dicen, Conejo, ¿y por qué te viniste? Por eso me vine, vale. Pero pues en fin. ¿Verdad? No, pues lo que pasa es que, como te digo, carnal, mucha gente no sabe lo que uno batalla en la vida de cualquier trabajo, cualquier cosa. Cuando estás en una agrupación, como te vuelvo a repetir, son varios músicos y no falta cuál te menosprecie, así como te menospreciaron a ti con la banda Villanueva. Entonces, es como te digo, donde quiera hay envidias, hay trabas. Yo Entonces, siento tiene que uno que. fue lo peor que me ha pasado en mi vida de haber entrado a esa banda. Lo peor. Y te voy a decir Sí. una cosa, no le deseo mal a nadie, nada, pero quisiera que vieras a esas personas que me hicieron la vida, cómo están en este momento, Pero compadre. sigue la No le banda, deseo sigue mal. trabajando, ya no. No, mi hermano, no, no. ¿Ya no tocan o qué? Ya se desapareció esa banda. Pero nada, completamente ya no tocan. No, 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 no. La Pero verdad, andaba. yo siento que cada uno obtiene lo que se merece, ¿no? Cada Porque en uno esa tiene. banda andaba mi primo el frijolito, Julio César. Andaba tocando la tuba, el de la banda La Hacienda. No, Ese andaba. ahí ya se anteriormente estaba Adrián, un gordito y todo eso. Oh, sí. Y pues la verdad se acabó y todo eso. Y Mala administración. me acuerdo que me amenazaban. Vale, ¿sabes cuánto me pagaban? 90 pesos la hora, vale. ¿A Y a poco? los demás, así de feo me humillaban. Y si No, no, quieres, no. yo por el deseo de estar cantando ahí en la banda de Villanueva, y me humillaba, el vato que estaba ahí me humillaban y todo. Yo aguantaba vara, compa. Y yo decía, ¿para qué me salí de ahí con la banda ahí con el compa Sancuira, lo que tú quieras o algo, ¿verdad? Oh, sí. Fue otro que dice, pero bueno, todos No, pero mira, agarran. carnal, vienen cosas buenas para ti, no te preocupes. Todo pasa por algo. Así es, Todo no, pasa por yo no sé, algo. yo gracias a Dios, creo que estoy bien bendecido por Dios, ¿eh? Seguimos aquí, echándole ganas. Ahorita estamos teniendo mucho éxito con la página del Copa Conejo. Y pues vamos a ir metiéndole poco más varias cosas nuevas a la página, No, sí, ¿verdad? no te preocupes, como te digo, todo pasa por algo y yo pienso que primero Dios, ya ahorita ya te vas a reactivar en todo lo que has soñado, lo que te gusta. Salud, dice salud por el de Guanajuato, échela de la mi luna y mi Cántate estrella. otra canción, coma, la gente que te está viendo. Cántate otra canción, hombre. Dice, la de mi luna y mi estrella. Quiero cantarle esos ojos tan negros. Me fui mucho, me subí de tono. Quiero cantarle esos ojos tan negros, que yo quiero. Quiero decirle esos labios que si no me besan, me Me muero. muero. Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella, que es la mujer que más quiero, mi luna y mi estrella. Acércate más a mí. Y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu calor.
Acércate más a mí y dame un beso de amor. Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor. Dice, Eso es todo, eso es dice, todo. dice, quiero en mi... Órale, carnal, no, pues estoy complacido con esa bonita Oye, compa, canción. también, no sé, no sé si la traías en el repertorio, pero también es una de las canciones que pegó muchísimo en ese tiempo cuando andaban pegando las cervezas banda gay, banda machos y banda zorro, lo que tú quieras. La de Un Indio Quiere Llorar, ¿te la sabes? ¿Cómo no? Un indio quiere llorar, sus lágrimas casi brotan, herido del corazón, él no la puede olvidar y su tristeza me mata, porque ese indio soy yo. Ahí está. Ándale, también pegaba la canción la de Siempre que me hablan de ti. Siempre que me hablan de ti, es para hacerme llorar. Siempre que me hablan de ti, es para darme la queja que te ha ido muy mal. Ahí Con está. lágrimas. Con lágrimas, te advertí. A ver. Solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Y eso me hace llorar. ¿Cuánto? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto quieres porque te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres porque te vayas y me dejes vivir en paz? Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder. Pobre leña de pirul, que no sirves ni para arder, no más para hacer y llorar. Oye, Carritos, otra, esas son las íconas, la verdad, íconos de aquí de hace aquellos tiempos. Otra canción que no se viene a la mente, pero pues ya cantaste esas que estaban pegando. Dice, nomás para hacer llorar. Saludos para el gato. Hay un compa que te mandó saludos que se agüitó. Saludos a Carlos de la Mora, de Santiago Nuevo, León Viejo. Ahí está, compa. Ahí está el Saludos. saludo. Saludos para arriba, el Rincón de López Colima, familia de la Mora. Ya está. Un saludo a toda la gente del Rincón de López. Fíjate que Oye, ahí. carnalito. Dime. Disculpa que interrumpa. Ahora que fuiste para Rincón, la gente, no sabía, no, pues no me conocías, no sabía, no sabes, no sabían que soy del Rincón, ¿ah? No, No, yo no no. sabía que era de Rincón, nada más cuando vi que una persona de más de 20 mil seguidores me dio like. Ah, dije, ¿quién será? Y ya vi que era, pues eras tú y todo eso, Oh, y pues sí. me dio muchísimo gusto. Fíjate que la gente de Rincón de López, no por hacerme sentir mal, sentirme chingón, pero creo que le caigo muy bien a mucha gente de Rincón de López, a Ah, ¿cómo todos, ¿verdad? no? Tengo muchos amigos en Rincón de López. Mi suegra, mi suegra te sigue también y le gusta ver tus videos. Sí, gracias a toda la gente de Rincón de López. Nada más, ¿sabes una cosa? Lo que está pasando hoy en Armería, no sé si en todo lado, pero nada más en el municipio, esta administración los tiene muy, muy como sometidos, ¿verdad? En vez de el presidente apoyar a su pueblo, pues Tenemos aquí casi, casi. alguien, un invitado que lo aceptamos. Oh, sale a quien quieras invitar, no te preocupes. Esto A es tu ver, vamos a transmisión. aceptar un ratito nomás, un ratito, un compa de Guanajuato. Porque ya casi nos vamos, porque aquí ya es noche. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Qué dice, carnal? ¿Cómo está? Qué ole, ¿cómo están? Pues bien, aquí, gracias a Dios, aquí, de aquí, en el chisme, aquí, platicando aquí, cotorreando aquí con mi compa. Pues más que nada es una plática de amigos. Dígame, Eso es compa. bueno, eso es bueno. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está? ¿De dónde nos habla? De acá de Chicago, acá andamos por Chicago. Órale, qué chulada. No, pues aquí tenemos aquí a mi Chicago compa. se murió.
Mi compa es el Conejo, él es de Armería, Colima, y yo estoy acá en Salt Lake City, Utah. ¿Cómo ve? Utah. ¿Qué? ¿Cuándo viene para acá por Chicago? ¿Qué? ¿Cómo le hace uno para que venga usted por acá? Pues primero Dios, nomás que nos contraten por decir, no, lo que pasa es que ha habido muchas personas que me han hablado, pero pues nomás que nos ponemos de No, pues acuerdo y a lo mejor sí le caemos para ya llevo allá. mandándole mensajes, muchos mensajes, pero pues no ha habido respuesta. ¿A poco? ¿En serio? Sí, ya llevo varios de por acá. Ya ve cuando uno anda dolorido. Ahora no, Anda gracias. No, uno pues. adolorido y pues yo no No, escucho pues. la música que usted toca y pues la mera verdad es la mera mera. No, gracias, carnalito. La verdad que eso nos llena de mucha alegría porque, como te digo, siempre, siempre cuando uno hace algo público, que es la música o lo que hagas, ahí va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no. Entonces, como Pero digo aquí a como mi compa. siempre, nosotros estamos para sumar, no para restar. Sí, aquí estamos hablando con mi compa Conejo, él también es cantante y es compositor Ajá. y hace entrevistas y también le hace a la tutorial y le hace todo mi compa. No, pues es que hay que hacerle de todo porque en esta vida hay que sacarle, como quien dice, al toro. A Hay todo menos que... a robar, ¿eh, carnal? No, 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 eso no, 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 no. Eso no. Siempre hay que agarrar al pinche toro por los cuernos y irnos por delante. No, sí, es que lo que pasa es que hay que, como le dije aquí mi compa, el Conejo, hay que echarle ganas y pues no hay que rendirnos porque la vida pues es solo una y Sí. pues no podemos rendirnos, no porque Vida la solo gente hay sea, una, exacto. no porque la gente sea envidiosa y que te digan que no, que ya retírate, no, pues están locos. Ajá, no, 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 no. Usted échele chingazos y qué chingona voz tiene. Gracias, carnalito. No, pues me dio mucho gusto saludarlo. Ahí estamos en contacto. Ya, ya casi nos Ahí vamos a estar. guárdeme y contácteme porque quiero traérmelo para acá. Seguro que sí, ahí nos ponemos de acuerdo aquí por mensaje. Ya sabe. Ánimo, carnal, ahí estamos. Saludos ¿No? y ya sabe mi compa Conejo, ahí estamos, viejo. Ánimo, compa, gracias, gracias. Aquí Fierro. estamos también. Cuídense y saludotes a toda la familia. Bendiciones, Gracias, Dios lo carnalito. bendiga. Va. Así es mi compa Conejo, no, pues como le digo, así está la cosa de que en esta vida debemos de seguir Echándole ganas, terqueándole, seguir batallando, seguir echándole ganas, Pues oye, Carlitos. Ah, así está bien, dime, dime. Sí, sigue. porque la cosa que, como te digo, haz de cuenta que pues no es fácil la vida, carnal, no es fácil. ¿Y quién dijo que era fácil, eh? Pero pues en fin. Pues Carlitos, la verdad, yo te agradezco todo corazón, gracias a tus seguidores que nos estuvieron viendo. Le mando saludo a toda la gente que comentó, que quiso mandar saludos. Le mando saludo, un fuerte abrazo. Y pues invitarlos a que me sigan en la página del Compa Conejo. Y espero un día, ahora sí, se pueda hacer la videollamada bien. Voy a explicar cuál es mi problema. No sé, voy a encontrar a ver quién me puede echar la mano para poder hacer las entrevistas así y todo eso. Porque pues Seguro. sí hace falta, la verdad. Te pido una disculpa, le pido una disculpa a toda la gente que pues sí conectó, porque en un ratito llegamos a 40, compas, llegamos a 40, hasta nos Sí, estaban carnal. viendo. Pero no te preocupes. Disculpa que interrumpa. No te preocupes porque esta entrevista la van a ver tus seguidores en Facebook. Porque como no tiene copyright, no hay música, la vamos a subir en Facebook. Ah, Entonces, está bueno, y muchas ahí gracias, compas. yo te la mando ahí videos cortos o O a ver. súbela a tu red y yo la comparto. Tú la compartas o la descargas también y la subes. Ya está, entonces sí la Carnal. descargo. No, y te agradezco todo, son mis carritos, gracias de todo corazón por darme la oportunidad. Como te digo, eres el primer artista que yo entrevisto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad y espero en Dios se cumplan todos los sueños que quieras, hermano, todos tus proyectos se logren y sobre todo logres venirte a México y cuando te vengas a México sea todo un éxito, compadre, todo lo Carnal, que... gracias, gracias. Pues yo la verdad, como te digo, ya depende ya de Dios, porque digo, rendirme, no tengo piezas de rendirme. Gracias a Dios, como te digo, hay días buenos, hay días malos, pero como te Oye, te están digo. pidiendo el próximo tonto. Quiero volver. Saludos para sobrino. Saludos de parte de su sobrino, dice Chiris. Gracias, compadre, dice Juan Manuel. El 563. próximo tonto que de ti se enamore, yo sé que muy pronto llorará como yo, Ese hundido hasta el fondo de las desilusiones.
razones, pues no hay otro modo de escapar de tu amor. Ahí está. Regresa, hija, pero todo lo que me Lola, ¿qué dice? quitaste. Lola, ¿qué dice? Quiero Quiero volver volver a sentir tus dulces labios otra otra vez. Quiero volver, pues te necesito a cada amanecer. Quiero volver, pues sin ti, mi amor, yo voy a Enloquecer. enloquecer. Carlitos, te estoy viendo un éxito, compa, te estoy viendo un éxito, ya te lo pronostico el éxito cuando vengas aquí a México y empieces tu gira, de verdad, te digo, te veo un éxito, compadre, la verdad, ¿quién es que a veces nos hace falta escuchar canciones retro, ¿no? De las anteriores, y ya veo tu éxito, compa, ya quisiera yo estar ahí contigo, Primero Dios, carnal. apoyándote. Vamos a cantar 30 cartas juntos allá, primero Dios. Ya dijiste, compadre. Pues bueno, compa, pues la verdad, te agradezco de corazón. Y pues si hubo errores fueron míos, aciertos fueron de Dios. Y pues yo soy su compa Conejo, para toda la gente de tus seguidores. Y espero volveros a ver de vuelta. Y Carito, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar para ya irnos? No, pues quiero darte las gracias a ti, carnalito, por esa entrevista de estar abierto a hacer tiempo para platicar contigo y más que nada con nuestra gente que nos está viendo aquí. Entonces, pues gracias a ti y gracias a toda nuestra gente que estuvieron aquí atentos, aquí en la transmisión. Para los que no conocen a mi compa Conejo, él es un gran amigo de armería. Lo acabo de conocer hace poquito, pero traemos la misma línea, traemos la misma energía positiva. Entonces, él es un gran amigo también que quiere triunfar en la música y pues vamos a apoyarnos unos con otros. Así es, dice, yo traigo un dicho y dice, no me importa que me digan que lo copio, pero hay que copiar cosas buenas, es yo sumo, no resto, hay que siempre sumar y nunca restar, compadre. Es que así es, como les digo, hay que copiar lo bueno, hay que imitar lo bueno, porque pues lo malo, pues cualquiera puede, No pero sé. hay que agarrar los buenos modales de otros artistas, de otras gentes que hacen cosas buenas. Entonces, más que nada eso, ser positivo y seguirle echando ganas y nunca olvidarse de Dios, darle gracias a Dios siempre para seguir adelante. Está bueno, mi hermano, así debe de ser. Muchísimas gracias, mi Carlitos, y te mando un abrazo y pues aquí te Igualmente, esperamos. carnalito. Sale, Dios me lo bendiga, compadre. Ahí estamos en contacto, ahí por WhatsApp. Bendiciones para toda mi gente, el TikTok. Y ahí estamos ahí el pendiente con Y ustedes. No arriba el decimos Rincón de adiós. López. Y hasta la próxima. Saludos a toda mi gente bonita de Rincón de López, de Armería Colima, Tecomán, a Cofradía, Periquillos, el Puertecito, Colima y todos los alrededores con mucho cariño. Ánimo, compadre, Dios te bendiga. Ahí estamos. Bendiciones para todos. Gracias, hermano.